Correcto. Bueno, vos, David Trezeguet. A Nacho, que le preocupa tanto el exitismo, acá Pizzi estuvo tranquilo. Dijo, no, estamos contentos por cómo jugamos. No, por supuesto, no, no. Yo lo que digo es la dictadura del triunfo lo ejerce el derredor de los que están adentro. Es lógico. Ahora, para San Lorenzo, ¿qué viene? San Lorenzo viene dos fechas. Jugó el clásico contra Boca y lo aplastó y le ganó muy claramente. Fue a la cancha de Newell's, el equipo, el gran equipo del fútbol argentino, y le empató jugando casi mejor. Me parece que perfilado, a pesar de estar dos puntos abajo, está perfilado como el equipo mejor plantado para este final. Ninguno de los equipos está arriba a ganar los cuatro partidos que quedan. Bueno, no, además Newell's juega con Arsenal, que hay que ver cómo sale con Lanús mañana, porque si Arsenal gana va a quedar a un punto de Newell's. Y a Newell's, y también le toca a Lanús a Newell's, que es un equipo fuerte, salvo que Lanús siga avanzando en la Libertadores y ahí sí o sí va a terminar relegando en la Sudamericana, perdón. Newell's tiene el mismo fixture que Boca. Claro. Son gemelos. Que deja Boca la carrera. ¿Lanús juega con titulares mañana? Sí, porque la primera semi es el 21 de noviembre. Porque es después de dos fechas FIFA, que son el 15 y el 18. 10 días. Con respecto a San Lorenzo. Sí, porque si gana, queda 4 Lanús. No sé, por las fechas FIFA el torneo no se corta, ¿eh? No, pero la Sudamericana sí. A eso me referí. Lanús no juega la semana que viene, porque la Sudamericana, como hay fecha FIFA, no tiene fecha. Si no, tendría que jugar ya el partido de semis. Respecto de San Lorenzo y de Newell's, se ha elogiado y mucho, y justicieramente a Newell's, me parece, se le reconoce un método, una manera, una escuela. A mí me gusta que se apueste generosamente para salir de pobre. Por eso... celebro lo que ha pasado con San Lorenzo, como celebré en su momento lo de Newell's. Newell's se iba a la B cuando empezó a intentar jugar al fútbol. Sí, con el primer proceso Martino. Con el primer proceso Martino. Y termina dando la vuelta y teniendo el reconocimiento de propios extraños. A ver, en la Argentina, los procesos, más allá de las dictaduras que dice Nacho, los procesos son semestrales, se te van, los jugadores se te van. Ya no tenés, ni siquiera tenés, los clubes tienen la capacidad de decisión. Bueno, si el futbolista ahí termina, Newell's fue excepcional en el proceso de Martino, se le fue Scocco. Y el técnico lo retuvo un año. Es cierto. Ahora, San Lorenzo apuesta generosamente, decía Mariano, no sé si lo dijo al aire o en el corte, que por ahí le falta, no sé si estoy faltando... Claro, puedo decir lo que quiera. Por ahí le falta un poco de malicia, le falta un poco de ser menos ingenuo. Mm. Por ahí juega demasiado uno a uno porque exagera soltando gente en ataque. Pero la verdad es que yo lo celebro, porque normalmente... ¿De quién hablas? ¿De Newell's? De San Lorenzo. Que le pasó lo mismo que le pasó a Newell's en el primer torneo que dirigió Martino. Va a tener el cuestionamiento ese de los hinchas de San Lorenzo, que van a decir, ¿por qué fue a buscar tanto si no les terminó? Bueno, igual que en casa, tratar de dejar contento a los hinchas es un problema. Hay que tratar de jugar lo mejor que se pueda, y campeón es uno solo. Sí, no hay manera, pero además... Otro 19 a ver, juegan por algo. Podés jugar bien y sin embargo irte con la mano vacía, porque se trata finalmente de eventualmente un partido definitorio. Esa pavada de que el segundo es el primer perdedor de los 19 es una ¿qué pavada. Sé yo, el segundo es el segundo y está muy bien. El tercero es el tercero. Sufrió heridas complejas San Lorenzo. Con la salida, con las lesiones de sus dos delanteros, de dos tipos que además venían para ser goleadores, especialmente Cauterucho, ser el goleador del campeonato. Y Verón era el jugador más desequilibrante de San Lorenzo. Sí. Bueno, ¿Con quién juega ahora San Lorenzo? San Lorenzo tiene... Con Belgrano de local. Belgrano, Estudiantes y cierra con Vélez. Sí, San Lorenzo ya jugó con los que están arriba ahora. Bueno, ahora es la racha que le toca a Newell's. Que le toca a Newell's, que le toca a Boca también, claro. Si no me equivoco. Pasamos al partido que Argentinos Juniors le ganó a Racing 1-0 con las imágenes en Fútbol Permitido.